Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Clash Royale. Hoy chicos tenemos que probar un mazo, bueno hemos probado un mazo con recolector. Recuerden que el recolector está nerfeado hace un mes más o menos chicos. Hasta el momento pues aún funciona, lo hemos probado muy bien. Ahí lo pueden ver en la miniatura que como dice aún funciona el recolector. De igual forma le pusimos, pues obviamente no lo utilizamos con, ya con mazo Big Down. Lo estamos utilizando con un mazo de ariete y la bandida. Obviamente lleva trío de mosquetera. Llevamos de igual forma. Aquí le voy a enseñar de hecho el mazo. Ese es este, el mazo. Lleva el recolector, que es una de las cartas que nos va a ayudar muchísimo a generar elixir. Y obviamente a que podamos sacar el trío de mosquetera. De igual forma, eso nos va a ayudar porque en el primer minuto no podemos sacar el trío de mosquetera. Así que si se nos llega a complicar y tenemos el recolector en la mano y lo colocamos y luego tenemos para generar mucho elixir y luego poner el trío de mosquetera, no funciona, pero muy muy bien chicos. Tenemos al cazador, cazador que hasta el momento está de igual forma, no tiene ningún nerf, ningún buff, pero sí que la carta está medianamente bien, ya que nos ayuda contra algún globo. Tenemos de igual forma aquí al golem de hielo, que ese nos va a ayudar un poquito para tanquear a todos los que nos pueda dar al cazador. Y el cazador pues golpear si trae, no sé, algunos esbirros y el cazador está solo, podemos el golem de hielo en la parte de adelante y el cazador estará golpeando al globito. Tenemos la bandida, que es solamente para que dé un poco la carga, para que nos ayude más que nada a lograr llegar a la torre. Tenemos los bats un poco de ciclado para que podamos tocar de igual forma algo aéreo, solamente para ciclar. Tenemos el ariete, que es el que la carta de Wind Condition, que es para atacar sobre las dos líneas. Y obviamente el trío de mosquetera, que es la que nos va a ayudar muchísimo aquí. Tenemos, como no tenemos un hechizo fuerte ni nada por el estilo, no utilizamos bats. Y esta carta que es el barril de bárbaro, es una carta que hasta el momento pues es muy buena. Tenemos el barril de bárbaros, que la tiras, elimina, no sé, barril de esqueletos, barril de duendes. Y aparte nos queda el barbarito. Y hasta el momento hemos jugado 3 partidas acá en un desafío clásico. Nos ha ido medianamente bien, o sea, hemos ganado. Nos ha tocado contra chicos que ya son legendarios. Y pues nada, hemos jugado muy bien. Aquí le voy a mostrar la primera partida. Vamos a darle de hecho chicos por 2 para que vaya un poco rápido. Y decirme ahí chicos, me he hecho esta playerita. Hasta el momento pues aquí tiene el nombre de mi canal. Tiene aquí un corazoncito gameplay. Y tiene de este lado el logo de Clash Royale. De este lado pues tiene la marca de la plataforma en la que transmito, que es la plataforma de YouTube. Y de este lado chicos, en la parte de atrás, para que vean ahí, dice creador de contenidos y el logo del clan al que pertenezco. Hasta el momento pues ahí me tiro una bandida. Vamos a darle por 2 para que vaya un poco rápido, para no hacerlo tan lento el video, y obviamente para que no tarde mucho. Ya tenemos la bandida, ciclamos ahí el recolector. Hasta el momento pues tenemos el trío de mosquetera y lo hacemos muy bien. Sacamos muy rápido el, más que nada, el barril de bárbaros. Y nos ayudó muchísimo. Porque si no, aquí, ¿cómo se llama? El verdugo no iba a hacer mucho daño. No iba a eliminar a al trío de mosquetera. Y gracias a que tiré en un poco de forma predict al barbarito, pues nos funcionó muy bien. Ya tenemos ahí un buen ciclado. Ya tenemos el buen manejo de del tipo ese. La tenemos bien manejado ya. Ya le hemos tumbado una torre. Él cuando menos nos ha tocado un poquito, ni siquiera la mitad. Tenemos 2 recolectores, que aquí lo que interesa chicos es tener recolectores. No tiene un hechizo fuerte como se los dije. Viene con P.E.K.K.A. Tenemos con qué distraerse. No hay ningún problema por ello. Y el cazador, es que les digo, el cazador mucho funciona aquí. Que solamente con un golpe, donde él nos tira su bandida, nosotros con un golpe somos capaces de hacerle pero demasiado daño. Tenemos el trío de mosquetera, quedan vivas 2 mosqueteras. Aparte tenemos otro trío que tiramos desde la parte de atrás y vamos muy bien chicos. Es que me está gustando este mazo para este desafío. Logramos ganar la primera partida, espero a ustedes le funcione. Vamos a la siguiente partida, creo que tiene mucho volumen, pero de igual forma me va a servir así porque pues obviamente el audio lo voy a ir bajando. No se preocupen que eso lo voy a componer en el momento que se vaya a subir el video. Y pues nada, vamos a darle por 2 de igual forma aquí chicos. Y estamos jugando con un tipo que tiene aquí su torre infernal. Torre infernal que al final de cuenta no es algo que nos perjudica a nosotros, ya que nosotros tenemos cartas que hacen carga
Y pues no viene en mayor problema. Tuvo un error aquí, creo que este error a él se lo come muchísimo, ya que nosotros hemos tocado cuando menos un poquito la torre y aparte ya tenemos el recolector, ya gastó él la bolita de fuego y nosotros lo obligamos ahí un poco a que gaste la torre infernal. Gasta la torre infernal, tenemos en ciclo el golem de hielo, vamos a tratar de ciclar con lo más barato en medida de que él no salga con algo fuerte. Sale ahí con el mago de hielo desde la parte de atrás, pues nosotros le tiramos el tiro de mosquetera, vamos a tirarle del otro lado pues la bandida y un barril de bárbaro. Hasta el momento pues eso no va a llegar a ningún lado, nosotros tenemos que tirarle algo sí o sí. Creo que aquí lo hice yo muy mal, haber tirado los bats gastando un poco de elixir, pero al final de cuenta pues no pasa nada. Para defender más que nada ¿cómo se llama? Para defender un poco ahí su minero, que no lo debí de haber hecho así. Hasta el momento pues no se nos complica, tenemos un buen matchup en la mano, tenemos a favor todos, o sea, como se los digo, el cazador, tiramos el golem de hielo desde la parte de adelante para tanquear muchísimo por la parte de adelante. Tiramos otra vez bandida, no tiramos nunca el trío de mosquetera hasta que podamos salir muy bien, chicos, y no tengamos ningún problema. Solamente le vamos a hacer un push por el lado de la derecha y más que suficiente para acabarle la torre. Miren nada más ese barbarito sacando el trabajo desde el lado de la derecha. Va a llegar un poquito ahí el ariete, vamos a tocar un poquito solamente. Y con eso más que suficiente para tumbar la torre. No fue necesario complicarnos, como se lo digo. El cazador es muy fundamental aquí, obviamente, saber defender más que nada y hacer que el cazador sí esté cerca de la carta que queremos tumbar solamente de un golpe, pero poder colocar muy bien el golem de hielo, posicionarlo bien más que nada, chicos. Hasta el momento, pues esa es la segunda que ganamos y jugamos contra un matchup que tiene Mega Caballero. Mega Caballero que al final de cuentas, chicos, se nos complicaba un poquito. Bueno, no se me complicaba. El detalle estaba que cuando yo ponía el recolector, ponía yo el trío de mosquetera muy cerca del recolector. Y haberlo puesto cerca del recolector, se me desviaba la carta. En vez de irse una hacia el lado derecho y las otras dos hacia el lado de la izquierda, no se iban porque el recolector las molestaba y se desviaban hacia un solo lado. Al final de cuentas, con 7 de elixir que tenía este tipo en su, que es el Mega Caballero, pues con eso me eliminaba el trío de mosquetera. Al final de cuentas sabía yo que le podía yo ganar porque su mazo en sí no era de mucho spam. El mío sí, obviamente, por la bandida y por el ariete. Y por el. Ahí, en esa primera, fue el error, chicos. Ahí como lo ven, ahí tiro el trío muy junto. Y aparte, pues el recolector me molestaba. No sabía yo, obviamente, que tenía que tenía el Mega Caballero. Pero sí que aquí, pues ya me di cuenta. Ya sé que no lo voy a volver a hacer. Y en la segunda, pues me vuelvo a molestar el recolector y lo vuelvo a hacer. Pero ya de ahí empiezo desde muy atrás. Y ya ahí sí que ya no va a haber ningún problema. Tiramos la bandida, tiramos el barril. Y que pues obviamente no llegue a ningún lado sus duendecitos ahí con lanza. El detalle está que no coloqué muy bien el golem de hielo. Por lo cual van a lograr llegar a golpear un poco esos duendes con lanza. Al final de cuentas, pues no me van a interesar. No tengo que gastar elixir en ellos. Porque tengo que ahorrar, como se los digo, chicos, en el recolector. El recolector es fundamental. Aquí sí que no puedo dejar que golpee la bandida. Ni siquiera una sola vez. Así que tiramos el ariete. Lo tenemos que gastar sí o sí. No pasa nada. Tenemos elixir y tenemos el recolector. Como para seguir generando. Vamos a darle por dos para que vaya rápido. Porque veo que ya me estaba yo tardando un poquito. Y pues nada, ya tenemos el trío. Ahora sí. Pensé que se iba a desviar ahí, como se los dije, chicos. Pero un Bats logra jalar al trío de mosquetera. Tengo que defender, obviamente, el Mega Caballero. Tiro ahí el Golem de Hielo. Y como se los dije, chicos, aquí es fundamental y muy, muy fundamental el cazador. Le puse muy bien ahí el Golem de Hielo. Lo hice perfecto hasta el momento. Muy bien el cazador. Ahora sí, ya puse el trío de mosquetera desde muy atrás. Y voy a ir con el push a todo lo que da. Voy a ir con todo para hacerle de todo a este chico para que no logre hacer nada a él. La bandida llega aparte todo lo demás. La bandida más que suficiente y solamente un push fue suficiente, chicos. Y con eso logré ganar. Así que nada, chicos, este es el mazo que les traigo. Trío de mosquetera con ariete de batalla, recolector, obviamente la bandida, el golem de hielo, los bats, el barril de bárbaros. Y pues nada, chicos, hasta el momento he jugado 3, hemos ganado. Y pues nada, chicos, aquí le voy a dejar el mazo. Si le gustan copiar, lo pueden copiar. Si le quieren tomar algún screenshot, de igual forma lo pueden hacer, chicos. Así que nada, espero les guste el video. Si les ha gustado, por favor, dejármelo aquí abajo en la cajita de comentarios.
suscribirse al canal, activar la campanita, compartir el video y nos vamos a ver en el siguiente. Hasta la próxima.